Hello everyone, Baisha Pa, hola, ¿cómo están? It is great to be back playing for you in this home session. This time it is my friends at the Cleveland Guitar Society who have invited me to perform, and I've chosen the music of Agustín Barrios to be the center of tonight's performance. Revisiting in a time of pandemic, the pieces that I grew up with made me think more of the human side of the composer whose music has been a part of my repertoire all my life. We rarely have the opportunity to share some of the insights about Barrios, the person, in relation to his music. The music which kept me connected to him throughout my now long history with the guitar. As we continue to learn to respond to the challenges we confront in a time of pandemic, we are also learning that the virtual world allows us some advantages, such as having guests from all over the world joining us in this concert. This is Barrios, revisited from my home in Boston. Thank you.
One of the moments I've lived with Barrios's music and which has left an indelible impression on me was meeting Mangoré's great-grandson, Marcelo Enrique Barrios. His physical features are strikingly similar to those of his great-grandfather. His bohemian spirit, perspective on life, and values are, I believe, to be very much in line with those I see in his great-grandfather. All this leads me to long conversations with Marcelo, similar to those I have with his great-grandfather when I play his music. Welcome, Marcelo. Bienvenido, Marcelo. Hola, Berta. Te cuento que me ha tocado encontrarme con la historia viviente de mi bisabuelo, que permanece cada vez que su obra se interpreta o cada vez que se publica un libro sobre él. Hay ocasiones muy puntuales que me conectaron con su memoria muy especialmente. Una de ellas es el viaje que en 2015 hice a San Juan Bautista, donde mi bisabuelo nació, junto a mi tía, que es nieta de Agustín. Fue mi segundo viaje, pero el primero y único de mi tía. Para ella fue un antes y un después en su vida, y para mí ver lo que significaba para ella este viaje hizo que estuviera cargado de emotividad. Otra ocasión fue en tu última fecha de la gira por los colegios del año 2018 en el Colegio Nacional de la Capital. Uno de los momentos más intensos que viví fue cuando, después de mi participación, cuando yo ya me dirigí a un costado a disfrutar del resto del encuentro, vos cambiaste la rutina y me pediste que me quedara al lado tuyo. Así es como permanecí sentado en el escenario mientras vos tocabas. On that occasion, I performed the waltz Opus 8, number 4. Here it is, this beautiful waltz written in 1923 in Paraguay. Y va este vals con un saludo especial a mis compatriotas paraguayos hoy 15 de agosto, día en que celebramos 483 años de la fundación de nuestra hermosa ciudad de Asunción, a orillas del río Paraguay. Tu pasé de la Asunción, Tañanero Basá, y volvamos pronto a los encuentros y abrazos. Thank you.
Las cartas de mi bisabuelo también son una forma de conexión con él. I wonder if he knew that his letters would be read by the world. Sometimes it feels as if it is an invasion of his private life. But when we read them, we enter a different time. One where there was a way of talking and living that sometimes feels lost to us. And we see his ability to paint a picture of his daily life as a musician traveling throughout his own Latin America. Montevideo, 29 de agosto de 1921. Carta a Martín Borda y Pagola. Te causará asombro, indudablemente, saber que aún me encuentro en tierra uruguaya. Más asombro te causará todavía el no haber tú recibido noticias mías desde que, generoso como siempre lo has sido, respondiste sin vacilar al pedido que últimamente te hiciera. Desde luego, me asiste la convicción, que es para mi consuelo, de que no podrá caber en tu cariñoso corazón, sencillo y grande, la sospecha de que mi demora en escribirte obedezca a indiferencia o ingratitud. No, bien sabes tú que rindo a tus excelsas prendas morales en sincero homenaje de una fraternal y respetuosa admiración. It is his way of saying forgive me for not writing to you earlier. Y sigue. Pero nadie sabe, Pagolita, lo que el destino inescrutable nos reserva para el día de mañana. Una extraña y misteriosa urdimbre de los acontecimientos hace que mi ansiado viaje a mis pagos siga siendo hasta estos momentos un problema sin solución. Pero no creas que desmayo en mis propósitos, hermano. Me devano los sesos sin descanso en busca de esa solución que he de hallar tarde o temprano. Evidently, he could not find a way back to Paraguay, but he did find refuge in the home of his friend and sponsor, Martín Borda y Paola. It is under his patronage that he writes his masterpiece, La Catedral. Thank you.
Myself where the Austin barrios of tomorrow might be, how to shelter them, protect them, and nurture them, considering how music comforts us in times of crisis such as the one we are living through today. We can understand the embrace that Martin Borda y Pagola gave to someone like Austin Barrios in the pursuit of his dream. It gave Barrios, with his apparent vulnerability, a place of security generated by friendship. From that bond are given to us works of great depth
such as la catedral. Esta carta es de sus tiempos en el Uruguay, en el año 1921, que es el año de composición de la catedral. Montevideo, 25 de mayo de 1924. Carta a Martín Borda y Pagola. Presumo que ya a estas horas te encontrarás en tu casita, rodeado del cariño de los tuyos, que es para ti un tesoro mil veces más preciado que los millones de Rockefeller. Ah, hermanito, para que en estas épocas en que comienzan a hacernos las inclemencias invernales se desee estar en campo abierto, se hace necesario poseer como tú un hogar entibiado por el puro afecto de una esposa buena e hijos pletóricos de cariño filial. Así, el más duro invierno se troca en perpetua primavera y el alma siente constantemente retoñar en sí las ilusiones de juventud y el amor a la vida. My friend, Paquito de Rivera, accompanied me on a journey retracing the steps of Mangoré across the Americas, tras las huellas de Mangoré. One of the pieces which brought us the most joy during that journey was Machiche, arranged by Pinchy Cardoso Campo. Thank you, Paquito, for being here with us today. Para mí es un inmenso privilegio, maestro, volver a tocar contigo. Hasta que podamos encontrarnos en un abrazo, será de esta forma. Here it is, Machiche. Thank you.
Gracias, Paquito. The great affection between these two friends, Agustín and Martín, did not fade away with time. Escribe mi bisabuelo en el año 1926. 33, 20 de diciembre de 1926. Carta a Martín Borda y Pagola. Que los dioses te sean propicios como a sí mismo a los tuyos muy queridos. Muchas cosas buenas y malas han pasado por sobre mi cabeza desde el tiempo que hace que nos hemos perdido de vista. Cosas buenas que tienen conexión con el infinito, inmutable y maravilloso, y cosas malas que pugnan por aferrarse a este mísero y bajo mundo. La vida no le era fácil, ¿no, Marcelo? Life was not easy for him. Evidentemente no. Sin embargo, años más tarde le escribió esto. Cerro de las Cuentas, 24 de diciembre de 1928, carta a Martín Borda y Pagola. No puedes imaginarte la satisfacción que he experimentado al dirigirte esta carta. Te la escribo en la casa de tus suegros, en esta casa amiga, 100 veces afectuosa y hospitalaria, donde tú y yo tantas veces hemos sentido refrescarse nuestros espíritus al suave influjo de brisas de felicidad. En un ambiente familiar, rodeado de afectos nunca desmedidos, han transcurrido horas muy dichosas de nuestra primera juventud, horas que tienen el prestigio de ser evocadas con íntimo cariño a través del tiempo. If Barrios and Piazzolla had met, that's the fantasy that inspired Pinche Cardoso Campo to write this arrangement of the prelude in C minor. I am accompanied by Milagros Caliba, an exquisite bandoneon player from Buenos Aires, simulating that meeting that could only have happened in the timeless world of music. Muchas gracias, Milagros, por acompañarnos y muchas gracias, mi querido amigo Popi Spatoco, por ayudarnos a producir esta música desde Buenos Aires. Preludio en do menor.
This prelude was written in El Salvador, where Agustin Barrios ended his days, which had started in San Juan Bautista de las Misiones, Paraguay. En San Juan Bautista me encontré con el afecto de toda la gente al saber que yo era bisnieto de Agustín, y porque pude palpar en carne propia lo que representa Barrios para las personas que lo admiran, y finalmente porque ahí empezó mi aventura y mi descubrimiento personal sobre la vida de mi bisabuelo. This letter expresses his love for San Juan Bautista de las Misiones, and I very much identify with it, so I ask you, Marcelo, if I could read it. It's a letter to his friend Norberto Cardoso. Largos años hace Norberto que me alejé de San Juan Bautista, de aquel humilde y poético pueblito, escenario en el que transcurrieron los bellos y jamás olvidados días de nuestra infancia. Cuando iba a sospechar en aquel entonces en que juntos nos sentábamos en un banco de la misma escuela, que el destino de este tu amigo sería abandonar la patria para correr el mundo. Cuán grato sería para mí volver a visitar aquellos lugares cuyo amado recuerdo es incapaz de borrar el tiempo. Life lived virtually has opened the door to unexpected encounters, and I thank you for this one, Marcelo. Y también nos acerca los afectos de nuestros seres queridos, que se encuentran lejos en este contexto que hoy nos toca vivir. Por eso estoy feliz de haber tenido esta charla con vos, querida amiga, y compartir con todos un poco más sobre la magnífica historia de mi bisabuelo. Y gracias a todos por estar, por acompañarnos, desde donde sea del mundo que han estado. Thank you so much for watching, for being a part of this. Today's concert will end in a way your great-grandfather surely never envisioned, Marcelo. And that's by joining two faraway parts of the Americas with his music. The young guitarists of the Cleveland Guitar Society, alongside the young guitarists of Agustín Barrios' hometown, San Juan Bautista, will join to perform Danza Paraguaya together. Let's do it, kids. Here we go. Danza Paraguaya.